Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Han leído que cuando el Señor fue al Getsemaní, allí en el Getsemaní comenzó a sudar, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Y cuál era la razón? Su alma estaba angustiada. ¿Y por qué iba a estar él así? Porque en un periodo de tiempo tan corto, entre la noche y el mediodía, iba a sufrir lo que nadie en su vida jamás habría podido soportar, experimentar. Esa noche fue arrestado, traicionado por su más cercano, Judas. Todos los demás discípulos huyeron. Esa noche Pedro lo negó allí de frente: no lo conozco, maldijo. Esa noche comenzaron a escupirlo, comenzaron a bofetearle, comenzaron a injuriarle y durmió en un calabozo. A la mañana siguiente, desde muy temprano, lo llevaron de un tribunal a otro, de un tribunal. Estamos hablando de la noche del jueves a la mañana del día viernes. Esto no ocurrió en una semana, gloria a Dios. Esto ocurrió de la noche a la mañana. Todos los martirios, todos los azotes, todo el maltrato, todo lo que el Señor experimentó en lo que fue del arresto a la crucifixión, fue de una noche a la mañana siguiente. Gloria a Dios. Y en esa mañana, de un tribunal a otro, una multitud clamaba y decía: crucifíquenle, suelten al ladrón y condénenlo a este. Suelten a Barrabás, crucifiquen a este. Y tomaron la decisión de crucificarlo. ¿Por qué? Porque la gente lo rechazaba porque había dicho que él iba a destruir ese templo y en 3 días lo iba a resucitar. Porque había dicho que era hijo de Dios. Porque había sanado, porque había dado de comer al hambriento. Por todas esas cosas buenas. Porque había sanado a muchos enfermos. No había hecho nada malo. Nadie le pudo comprobar alguna acción mala, pecaminosa. El mismo Pilato dijo: yo no encuentro en este hombre ningún mal. Es hora de soltarlo. No lo puedes soltar, dijeron. No lo puedes soltar. Si lo sueltas, no te haces enemigo de los judíos. Gloria a Dios. El mismo Pilato dijo: yo no le encuentro ninguna culpa a este hombre. Y cuando ya determinaron que debía soltar a Barrabás, Pilato, para demostrar que no había encontrado culpa en él, se fue y se lavó las manos. Y dijo: yo me lavo las manos en mi inocencia porque yo no lo quiero condenar. Son ustedes los que quieren condenarlo. Y le dijeron: sí, y te traemos a este hombre porque nosotros no podemos darle la pena máxima, porque él es digno de crucifixión. Ni siquiera de un azote, ni siquiera de una cárcel, es digno de crucifixión. Y nosotros no tenemos esa pena en nuestra legislación. Gloria a Dios. Así que todo eso, esos 40 azotes menos uno, quiere decir 39 latigazos, experimentó la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Con 40 latigazos era la muerte para un condenado. Si le daban 40, moría. Así que cuando le dieron el número 39, ya lo dejaron medio muerto al Señor. Le clavaron la corona de espina, desgarrado, le daban puñetazos, lo escupían. Y todo eso fue en la mañana, reitero, del día viernes. Lo llevaron con su cruz, con su madero, cargando por las calles hasta el Gólgota, allá, al lugar de la calavera. Y ya agotado, fatigado, sin haber bebido y ni comido, no le dieron de comer. Gloria a Dios. No tuvo derechos, no como hoy, que los presos, más derecho tiene un delincuente cuando lo meten a la cárcel que alguien que está libre.
A Jesús no le dieron ni, no tenía derecho. Le quitaron todos sus derechos. No le dieron ni agua. Ni agua. ¿Qué va a decir? Que le ofrecieron un desayuno a la mañana, que le dieron las medias nueve, que le dieron el almuerzo a mediodía. No, desde la noche en que fue arrestado hasta el momento de ser crucificado, no le dieron ni agua. Una persona que estaba siendo desgarrada, insultada, que estaba siendo maltratada, su cuerpo estaba ya desgastado, fatigado. Gloria a Dios. Y allí, estando en esas condiciones, cuando ya llegó las horas de las 3 de la tarde, la hora novena, él clamó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué el Señor tiene que verse en la necesidad de pedirle ayuda a su Padre, de encomendarle su espíritu? Está escrito que el hombre muera una vez, y cuando el hombre muere, lo que dice la escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que lo normal era que cuando el ser humano muriera o muere, su carne, su cuerpo se descompone en la tierra, pero su espíritu va y sube a Dios que lo dio. Pero usted debe de observar ahora el por qué el Señor tiene que verse en la necesidad de encomendar su espíritu al Padre. Y la razón es porque su espíritu, en el momento de la muerte, no subía al cielo. Gloria a Dios. Usted me dirá: pero ¿cómo que no subía al cielo? El espíritu del Señor, cuando él muere, no ascendió. Le tocaba, después de muerto, cumplir la última misión. Observe lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El verso 9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Luego el apóstol Pedro escribe en su carta, primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: porque también Cristo padeció una vez, una sola vez, por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual, dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Observe este cuadro. Lo que dice el apóstol Pablo es que el que ascendió fue el mismo que también descendió. O sea, Cristo en el momento de su muerte no termina. Cuando él dice consumado es, él está hablando de la primera fase de su misión, y es aquí en la tierra. Consumado fue aquí en la tierra. Pero aún después de muerto, le tocaba cumplir otra tarea allá abajo en la tierra. Gloria a Dios. En el lugar del infierno. Dice el apóstol Pedro que en su espíritu fue, no fue el Espíritu Santo. Cristo descendió en su espíritu. El espíritu suyo y mío, el día que muramos, si no ha venido Cristo, como el cualquiera de los seres humanos que muere hoy, asciende. Si es salvo, esa persona asciende a Dios que lo dio. Pero el espíritu del Señor, en ese momento de su muerte, no estaba ascendiendo. Él sabía que no iba a ir hacia arriba. Él iba a ir hacia abajo a cumplir una tarea. Y Pedro dice: en el espíritu fue. ¿A qué?
a predicarle a los espíritus de las personas que estaban cautivas desde los días de Noé, allá, gloria a Dios, en el infierno. Oye, observe esto tan importante. Si Cristo hubiera sido derrotado aquí en la tierra, como un día lo fue Adán, él habría muerto. Su cuerpo habría sido descompuesto, pero su espíritu habría ascendido al cielo. Adán no fue condenado. Adán no se fue al infierno. Adán fue redimido. Pero Adán, gloria a Dios, no tenía una tarea de ir en el espíritu allá a los infiernos, gloria a Dios. Así que cuando se sabe que se va a ir a un lugar tan terrible como el infierno a cumplir una tarea, una batalla, si aquí en la tierra él, estando presente los ángeles, porque en el tiempo del ayuno dice que Satanás estuvo tentándolo y vinieron ángeles para servirle. Aquí en la tierra el Señor estuvo rodeado de sus discípulos y tenía el respaldo de los ángeles, pero gloria a Dios, la batalla fue dura. Muchas veces al Señor le tocó huir a otra ciudad porque lo querían apedrear. Si aquí rodeado de seres humanos fue difícil, ¿cómo será allá abajo donde era el trono de Satanás, rodeado de principados, de potestades, de gobernadores, de huestes espirituales de maldad? El riesgo que corría el Señor al estar allá abajo era total. Y lo más terrible es que si hubiese sido derrotado allá abajo, de allá no habría podido salir. Aleluya. Eso usted no lo había oído. Eso no lo habíamos tenido en cuenta. Que al Señor venir a esta tierra corría riesgo. Él se despojó de su trono. Cuando usted está en fama y se expone a este tipo de participación, corre el riesgo de que esa fama se le venga al piso. Así como puede llegar al mayor éxito, puede también arriesgarse a perderlo todo. Y cuando el Señor se despoja de su trono y viene a tomar el lugar del ser humano para rescatarlo, él pone en riesgo su posición. Gloria a Dios. ¿Qué tal si hubiera sido derrotado en la tierra? ¿Con qué honra, con qué prestigio, con qué reputación habría vuelto él al cielo? Gloria a Dios. Habría vuelto derrotado. Derrotado. Aunque fuera regresado al cielo, habría ido derrotado. Gloria a Dios. Por eso, además de asumir un riesgo al venir a la tierra, asumió un mayor riesgo al ir allá abajo. No solamente él vino a rescatar a los que estaban vivos, también vino a rescatar a los que estaban muertos. Y el mayor riesgo no lo asumía aquí, en la tierra. El mayor riesgo lo asumía allá, gloria a Dios, abajo, en el mismo infierno. Porque Satanás sabía que él no estaba en cuerpo, ahora estaba en el espíritu. Si lograba destruirlo en el espíritu, allá quedaba para siempre. Gloria a Dios. Lo que vemos nosotros es que la determinación del Señor fue a tal grado que estuvo dispuesto no solamente a arriesgar su cuerpo, sino también a arriesgar su espíritu. Pero allí era donde se necesitaba la protección de su Padre. Así como nos compartía el pastor Cristian, que el Padre nunca lo dejó solo. Esa era la petición que el Señor le hizo, aún en el último momento de su aliento de vida, él le ora al Padre. Gloria a Dios. En el último momento, con el último aliento de vida, él le pide a su Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así como me has cuidado aquí en la tierra, así como me has protegido y he podido llegar hasta este momento de la cruz, cuando estuve a punto de tirar la toalla, me enviaste un ángel
para fortalecerme. Yo te ruego que no me dejes solo ahora en esta nueva etapa que voy a tomar, porque voy a un lugar donde voy a asumir todos los riesgos, todos los ataques, todas las fieras, los monstruos están allá abajo. Gloria a Dios. Necesito tu cuidado. Y si él pudo salir triunfante del infierno y decir, Apocalipsis, verso 1, 17, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La siguiente tarea que tenía el Señor era quitarle el derecho que tenía Satanás sobre la muerte y sobre el infierno. Y fue allá mismo, a su propio territorio, y se las arrebató. Y salió triunfante. Y cuando Juan lo ve, él dice que quedó con tanta debilidad que cayó como muerto. Y le dice el Señor, no temas, yo soy el que estuve muerto, pero que ahora vivo. Pero además de que vivo, yo fui el que estuve allá en el infierno y le quité las llaves a Satanás. Le quité las llaves de la muerte, le quité las llaves del infierno. Ahora yo vivo por los siglos de los siglos y tengo poder para darle vida a todo aquel que cree. Y si yo he vencido, ustedes también pueden vencer. ¿Por qué es importante encomendar al Señor nuestras vidas? Cuando amanece, cuando oscurece nuestro sueño. Mucha gente está siendo atacada en el sueño y no se da cuenta. Mucha gente está siendo abordada allí en el lugar de trabajo, allí en su propia casa, aún en la misma iglesia. Está siendo abordada por los espíritus malignos. Cuando nosotros le encomendamos, como dice el salmista, encomienda al Señor tu camino. Encomendar es poner en las manos de lo que el Señor le está diciendo al Padre es, en tus manos pongo mi vida. Mi vida la pongo en tus manos para que la protejas, porque habrá más de uno que va a querer destruirla. Habrá más de uno que quiere destruir tu vida, que quiere ponerte en ridículo, ponerte en vergüenza, que se hace el espectáculo para mal, para que la gente se burle, se ría de ti. Gloria a Dios. Más de una trampa por allí habrás hecho. Pero si tú te encomiendas al Señor, Él tiene el poder de guardarte, de protegerte, de librarte, así como libró a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vivió toda esta experiencia para que también nos pudiera entender a nosotros cuando estamos atravesando por esos momentos de persecución, de crisis. Pero debe haber en nosotros el sentir que hubo también en Cristo. Dice el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante. Debe haber ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en condición de hombre, se despojó y se humilló aún más, hasta la muerte y muerte de cruz. De allí es donde dice el apóstol Pablo, por lo cual Dios su Padre le dio también un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla. Y como lo dice Pablo, de los que están arriba en el cielo, de los que están aquí en la tierra, y de los que están ¿a dónde? Los demonios. Toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, porque allá en el cielo es vencedor, aquí en la tierra venció y en el infierno también venció. Él es el vencedor. Lo que esto nos demuestra es que si nosotros podemos tener ese grado de confianza, no hay nada que nos pueda dañar. ¿Cómo puedes temerle a un brujo?
¿Cómo puedes temerle a una bruja? El Señor estuvo en medio, en el trono de Satanás. Se le metió al rancho a Satanás. Y de allá salió vencedor. Por eso dijo Pablo, si Dios es por nosotros. ¿Cómo dice Pablo? ¿Cómo lo dice? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no tienes por qué temer. No hay por qué temer, porque si el que te guarda, el que te cuida, el que va contigo es el Todopoderoso, tu vida está garantizada. Tu vida está protegida. Nada ni nadie te podrá hacer daño. Eso no quiere decir que no vas a estar expuesto. Usted va a estar expuesto. Porque el Señor le dijo, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. ¿Cuál es el peligro que corre una oveja en medio de un lobo? La oveja no tiene ni cuernos siquiera. Gloria a Dios. Una ovejita en medio de unos lobos feroces. ¿Qué hace la oveja? Pues venga, mijo, venga pues. No, gloria a Dios. Pero el Señor quiso mandar esa ilustración. Un animal, el más indefenso, con uno de los más feroces, un lobo. Y él dijo, yo los envío a ustedes como ovejas en medio del lobo. No importa si están como una oveja en medio del lobo, aún así yo tengo el poder para protegerlos. Y esos lobos no podrán tocarlos. Alabado sea nuestro Dios. Encomienda al Señor tu espíritu. Encomiéndale al Señor tu vida. Encomiéndale al Señor tus caminos. Así como el Señor le encomendó a su Padre, y tendrás la victoria garantizada. Alguien que le dé la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios.